noches, América. Llegó el viernes, vamos todavía, señoras y señores, y seguimos bailando música clásica. Qué buen ritmo, por Dios. Puntajes muy bajos, la gente que se vuelve a sus países de origen. Es increíble lo que está pasando con este ritmo. Ayer igual la rompieron Cintia Fernández y Gabo Sandivara con un puntaje espectacular. El resto, pero bajísimo. Hoy van a estar bailando aquí la señora Flor de la Viva a bailar música clásica. Me muero. Va a estar bailando Candela Ruggeri, la hija de Oscar, y también va a estar bailando Celeste Muría, que debe bailar bien. Y va a estar bailando hoy, recién llegado del Teatro Colón, de Paseo Colón, de Colón Entre Ríos, del Casino de Colón. Señores, va a estar bailando hoy música clásica. Yo quiero que se detengan a esto que vamos a ver. Yo vi fotos hoy del ensayo. Ya es poco serio las fotos que vi. Hoy va a estar bailando música clásica el señor Alberto Samir. No. Sí. No, no sé lo que va a hacer esto. Bueno, señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Chicos de un jardín de infantes que han venido, ¿cómo les va? Que dicen, hola, hola don Pepito, hola don José. Pachote, pomicacha, pochucacha, chopache. Vio usted a mi abuela, a su abuela no la vi. Acho, choncochito, chocoche, chocoche. Señores, impresionante. No, no, la de flequillo me mira, diciendo, ¿quién es el loco este? Hola, ¿cómo andan? Si yo pongo mis dos manos para arriba, saco una manito, la hago. Mira, mira allá de la punta como me mira. Saco una más, saco la dos más, mira de la punta. Saco la tres más, saca, 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 saca. Es grande, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Me come, mira, me come, mira. La mirada me mata. Saca, 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 saca. Bueno, señores, vamos a presentar. Ahora los voy a saludar, todos los chicos. ¿Cómo se están portando? ¿Bien los chicos? Se está portando bien, muy bien. Qué lindo. Todos hinchas de San Lorenzo son, ¿no? Hay una que no me está mirando, ¿eh? Hay una que no me está mirando. Sí, sabía, sabía. Bueno, señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2015, señores. Mirá que Luque le trajo, es tremenda la ropa que está pelando. Es londinense, es de Camden. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Ángel de Brito. Mirá qué linda también que está hoy, por Dios. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Nacha Guevara. ¡Wow! ¡Qué colores trae, por Dios! Tiene que ir a la cancha de San Lorenzo. Y fuerte el aplauso para presentar a la señora Moria Casán. Señores, a Lunares. Mirá cómo se viene hoy. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Soledad Silveira. Y el hombre del moño con un saco impresionante. Fuerte el aplauso para presentar al señor Marcelo Polino. Señores, vamos a arrancar a bailar música clásica esta noche. Y es la primera vez que baila clásico en esta pista, ¿eh? Finalmente dijo en Este Es el Show que era verdad que quiso replantear su participación en el Bailando. Lo aclaró el otro día, sí, exactamente. Y hoy justamente cuestionó un poco las devoluciones del jurado. Está entrando Pablo, su marido. ¿Cómo le va, Pablo? Mira vos. Buenas noches, ¿qué tal, co? Bien, bueno. Señores, vamos a ver. Porque justamente en este ritmo el jurado ha sido pero durísimo. Sí. Recordemos los puntajes hasta acá, que es bajísimo. Acá hay dos parejas, bailaron cuatro. Dos son con 14 de puntaje. Ergun Demir y Ailén Bechara. Martín Campi tiene 15. Y después Cintia Fernández, que tiene 34. Justamente dijo que se había sentido mal por las devoluciones, sobre todo con la previa. Vamos a ver con el baile. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Y además va a ser el reemplazo de Lizzy Tagliani en Casa Fantasma. Ah, debutó ayer, claro. Muy bien, ahora quiero ver cómo le fue. Quiero que me cuente. Nada, no le voy a preguntar. Bueno, señores, vamos a presentar, atención, la primera pareja de esta noche. Representan a Tinku Guaguitas de Morón. Ah, los chicos son de Tinku. ¿Son de Tinku Guaguitas? Sí, son de
5 guaguitas de Morón. Qué grande. Hay una que no me está mirando. No, no. Hay una que no me está mirando, no. A la una. No. Ahí está. Ay, qué linda. Señores, que... es un jardín comunitario al que concurren 180 niños y tienen 100 en espera. Los chicos allí reciben desayuno, almuerzo, merienda y desarrollan juegos didácticos. Acá tienen todos los chicos o parte de los chicos que concurren ahí. Para que les dé el desayuno, almuerzo y merienda. Un gran trabajo que hacen, ¿eh? Bueno, señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar la primera pareja de esta noche. Fuerte el aplauso para presentar al señor Martín Pico y a la señora Florencia de la B. Buenas noches, ¿cómo le va, Martín? Pero, sí, perdón, impresionante. No, es como una fiesta de Hollywood, un premio. No, no, me cumpliste un sueño, mirá. No. Yo a los 10 años con esto te hago un estrago. Vos no sabés cuánta memoria emotiva hice. Porque yo en mi infancia en Lavallol... ¿A los 10 años bailaste de clásico? No, bailé. No. Fui a decir, mi papá me dio un patadón en el culo, ¿sabes dónde volé, no? Pero escuchá, porque mi prima Flavia... Yo tengo tres primas que vienen enfrente de mi casa. Un día dijo, voy a hacer clásico. Yo no tenía ni la más puta idea. Entonces va a una escuela de Cristina Casaniga, que le mando un beso, que reivindico las escuelas de barrio, porque la verdad es una mujer que le ha enseñado a tanta gente tan maravillosa y talentosa. Y yo le iba a espiar a mi prima, viste, por la ventana, y yo veía a las bailarinas, todas las niñitas con los chiñoncitos. Imagínate, chiñoncitos, yo, pelo corto, shortcito, nada, una imagen que no quiero volver a recordar. Entonces veía... ¿Cuánto le pides a mi papá? Imagínate querer encarar. ¿Y? Pero ¿sabes qué? El primer patadón que sacó, como salí volando. Eso es para putos, para así. Sin ningún tipo. Frío. Qué visión. Yo no lo puedo. ¿Viste que hay señora, escuchen a sus hijos? Escuchen a sus hijos y tienen esa vocación. Sí, que ahora con tu programa, que hay tantas escuelas de danza que abrió Lolo, que abrió tanta gente, que los chicos quieren aprender acrobacia, quieren aprender. Y la verdad que es maravilloso porque es increíble lo que pasa con la danza. Es increíble lo que nos pasa a nosotros con esta semana maravillosa. El clásico te coloca en un lugar tan así como, viste. Son emocionantes, te digo, todos los. Claro. Más allá de haber bailado mal o bien alguno, a mí la danza, cuando veo bailar clásicos, me produce algo de emoción, esto es lo que yo. Aunque no entiendas, aunque uno no entienda que seas una bruta, vos entras al Colón a ver cualquier función maravillosa de gente que baila, que se ha formado para este arte tan increíble, y te provoca de verdad. Sí, llanto. Sí. Y encima con la semana que tuvimos, imagínate, sí. Elección, volver a votar, viste, sí. Política aquí en Paraguay, viste, pues yo tuve una semana movida más que ella, imagínate. O ese papa no le dieron descanso también. Que venía con el martillo de Evo que lo miraba, viste, que quedó. No sabía qué. Entre los martillos y los mates de Cristina. No. Con tanto mate que le lleva a la gente de Argentina, no se va a poner un puestito en Carlos Paz el papa. A ver si los mates de Francisco, porque te lo llenan de mate. Para encima la gente me da un loco porque dice, mira, acá va la yerba, es argentino, se olvida. Sí, sí. Y además, creo una cosa, creo que no toma mate. No, me gusta. Oh, acá, vos lo visitaste no varias veces. Me parece que no toma, no quiero porque deben llevar un montón de mate, pero me parece que Francisco. Nosotros, yo tengo una anécdota con el Papa, a nosotros nos dijeron, pues siempre te dicen cosas del Papa. Entonces, la primera vez que lo fuimos a ver al Papa, fuimos con toda la delegación argentina. Y ahí. Que no lo mires a los ojos, ¿verdad? No, es un divino. No nos dijeron eso. Pero fuimos con Grondona y con todos los dirigentes del fútbol argentino con la selección. Y uno de ahí dice, a él le encantan los dulces. Y a mí me quedó eso de los dulces. Entonces dije, bueno, la segunda vez vamos a llevarle campeón a Copa el campeonato de San Lorenzo y le digo, Matías Lamen, comprale dulce. Y le compramos todos los... Era la semana de dulzura, no el año de dulzura. Le llevamos un bolso así, gigantesco. Entonces, en un momento le decimos, bueno, Francisco, nada, le queremos decir que le trajimos acá lo que a usted le gusta. ¿Qué me trajeron? Y él es muy sincero. Muy. Es el Papa. No miente. Entonces, claro. Muy sincero. Entonces, demasiado sincero en el momento. Entonces dice, bueno, acá están los dulces, trajeron de todo, alfajor hecho.
A mí no me gustan los dulces. ¡No! Se los voy a dar a los de la Guardia Suiza y nos quedamos. Por lo menos decir que sí, que después lo comés. No, no le gustan los dulces. Ay, como yo, los chocolates. A mí la gente me regala chocolate para el teatro, ¿viste? Cuando debutás. Ay, ahora te cuento todo el debut. Pero me dan chocolate y yo no como chocolate. Creo que soy la única persona del mundo que no le gusta el chocolate. Entonces, pero no le decís, no, la verdad es que... Claro, bueno, él sí te lo dice. No, pero imagínate, bueno, no sabés lo que fue el debut. Bien. No, le toca a... Vamos, felicitaciones y gracias a vos también por reemplazarla, una divina, reemplazar a Lizy. Felicitaciones. No, lo que pasa es que yo me preocupé, porque el día que estábamos acá en la sentencia, que ella se fue con vómito y todo eso, yo digo que tardaron muchísimo en darle el diagnóstico, porque a mí me ha pasado hace muchos años algo similar, ¿viste? Y al toque te tocaban la panza, sí, y la verdad, claro, que podía haber sido algo mucho más peligroso. Y cuando me dijeron los chicos, digo, yo fui el productor de teatro y la verdad que entiendo lo que es que en plenas vacaciones de invierno, una obra que le va fantástico, porque no sabe lo que la gente explotaba el teatro. Ayer le agradezco esta cálida bienvenida, porque hacer un toro así de un día para el otro fue muy fuerte y la verdad que fue increíble. Y la verdad que nada, le agradezco a Dizzy y me dejó un mensaje increíble, maravilloso, afectuoso y nada, y el Chato y Jope que pensaron en mí. Qué lindo, bueno, me encanta. Bueno, se viene la música clásica. El jurado está durísimo, te aclaro. Así que... Obvio, esto es difícil. Así que guarda, ¿eh? Vamos a hacer todo lo posible. Bueno, señores, se viene, atención. Primera vez que va a bailar Flor de la Vega aquí. Música clásica. Va a ser música de Tchaikovsky, La Muerte del Cisne. ¡Uy, Dios, qué lindo! Presenta este primer baile clásico de la noche, Frávega. Llegó el momento de nuestros amigos de Frávega. En Frávega podés comprar desde tu celular, en las sucursales y en frávega.com. Hoy Frávega nos presenta esta notebook compact con pantalla LED de 14 pulgadas, 4 GB de memoria RAM, disco rígido de 500 GB y Windows 8. Obtené imágenes más nítidas gracias a su webcam de 1 megapíxel HD. Llévala en 12 cuotas de 666,58 con tu tarjeta de crédito. Descarga la aplicación de Frávega y encontrá ofertas como esta comprando desde tu smartphone o tablet. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Siempre, señores. Va a bailar esperadísimo baile Flor de la B, Martín Pico. Vamos a ver cómo arrancamos este viernes. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Flor! Esto. Es fuerte. Mi hija está empezando a dar sus primeros pasos y yo la veo y sueño con ella y vinieron mis sobrinitas de Gualeguaychú a verme con mi cuñada y la verdad que me encantó. Gracias, gracias por hacernos vivir estas cosas tan maravillosas como la danza. Gracias. Gracias, Flor. Bueno, señores, vamos a ver el puntaje del jurado para Flor de la B, Martín Pico.
Cintia Fernández lo más alto con 34 y son todos muy bajos. Vamos a ver cómo arrancamos este viernes. Presenta este puntaje, ¡opa!, que son las unidades de pronta atención. Les quiero contar a todos que si les duele la panza o se cortan un dedo cocinando, si necesitan hacerte una tomografía, ahora pueden ir a los UPA. ¡Qué bueno! Que son las unidades de pronta atención, que son hospitales intermedios que funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Los van a atender de primera y con lo último en tecnología. También pueden hacerse estudios, consultas y un montón de cosas para cuidar su salud. Los UPA están en la provincia de Buenos Aires. ¡Arriba! Tu contribución y tu aporte a la salud. Señores, el centro UPA o los centros UPA presenta el puntaje para Flor de la B, Martín Pico. Votación del señor Ángel Lebrito, que lo noto serio. Buenas noches. ¿Cómo estás, Florencia? Martín, me gusta el look de los tres. Están tan muy bien lookeados los tres. Florencia, sé que estabas con un problema en la rodilla. ¿Te dolía un poco la rodilla, puede ser? Un pequeño esguince. Pequeño, así que bueno, valoro el esfuerzo. Es muy difícil este ritmo para todos. Fue un trabajo correcto, me gustó lo que vi. Quizás hubiese probado con vos con el humor. Me pasó lo mismo con Campi. Yo quizás esperaba un ballet con un poco de humor, con buscar por ese lado, digo, intentar algo distinto, porque en cuanto al baile es difícil para todos los que no tienen formación. Y este año en el Bailando no está ni Piquín ni Leonora, la mayoría no tienen la formación. Así que me quedo con tus palabras. Hiciste todo lo posible. Gracias. Y está bien. Felicitaciones. Señores, el voto del señor Ángel Lebrito es un 4. Bien. Señores, arrancamos con un 4. Vamos, vamos. Vamos, esperemos, recién arranca, señor. Sí. Votación de la señora Nacha Guevara. Hola, buenas noches. Sí, muy bien luqueados los tres. Nos pareció muy breve. ¿Fue acortada la versión o es la versión completa? No, es la versión normal. ¿Es 1.30. La versión completa? Ok, nos pareció corto. Bueno, debe ser que fue entretenido entonces, si nos pareció corto. Lo que pasa es que la verdad es que tenemos que agradecer a Hernán Piquín, que también nos ayudó con unas cosas de brazos. La verdad que, sí, para mí era uno de los más difíciles. Veníamos de hacer mucha cosa tropical, pero fue increíble. Yo lo disfrutamos muchísimo como equipo. Bueno, buenos brazos y buena actitud. Después, lo que venimos diciendo siempre, no es lo de ustedes. Bueno, claro. Tuyo sí, Martín, pero sí. No es lo tuyo. Pero buenos brazos. Lo del humor, no sé si habrá alguien aquí que recuerde la versión de La Muerte del Cisne de Jorge Luz, que era la cosa más extraordinaria que podía haber hecho un actor en forma cómica de La Muerte del Cisne. Y Eduardo Solá también hacía una maravillosa. Sí, pero lo de Jorge Luz es como histórico, no sé si estará en alguna parte registrado, vale la pena verlo. Sí, me acuerdo. Una cosa maravillosa. Me pareció correcto también, sobre todo la actitud, buena actitud y buenos brazos, Flo, buenos brazos. Así que nada, aquí estamos todos como en un molde, nosotros también, porque nos cuesta puntuar esto. ¿Ah? Señores, el voto de la señora Nacha Guevara es un 7. Ah, bueno, disparamos ahora sí, señores, 11 puntos. Votación de la señora Moria Casán. Hola, Flor, Martín, Georgina, toda la familia, todos los eventeros, hola. Bienvenidos a la pista. Bueno, felicitaciones por lo de ayer, me dijeron que arrasaste. Fue lindo, la verdad que tiene un toro, en un toro sabemos todo lo que es un toro teatral. ¿Eh? Y bueno, muy buena tu actitud de reemplazar a alguien así haciendo un toro. En cuanto a lo que vi, debo rescatar que me pareció que respondieron a los tips del ballet, de la danza clásica, que por ejemplo en el comienzo de atrás fue muy bueno. Hombros relajados, manos muy suaves. La mano en el clásico, la mano tiene que parecer como un ala. La muñeca tiene que ser súper, todo tiene que fluir. Y la verdad que esa pasada, ese comienzo tuyo, ya empezó muy bien. Después mantuviste te estoy dando los tips de la danza clásica, sí. El torso erguido sin que afectara la posición, ni de las piernas, ni de los pies. Es fundamental en la danza clásica. Martín, muy correcto también como partener, porque saben que hay una técnica del partener, ¿no? El partener debe sostener a la bailarina para que no se vaya el equilibrio, impulsarla en los saltos, es fundamental y también estuvieron muy correctos. Tú le metiste dramatismo, tu cara muy dramática, lo que te quiero decir que toda la primera parte, hasta el momento que hiciste un arabesque, miraste el piso. Recién ahí empezaste a mirar para arriba. Te faltó conexión un poquito con el auditorio y con tu bailarín, porque mirar el piso, mi amor, sabrás que te quita equilibrio. De cualquier manera, muy correcta, muy, muy en actitud todo.
todos, me encantó el look, muy así, muy cine, estupenda. Bueno, bienvenidos a la pista en un ritmo que es difícil, pero nos gustó, me pareció correcto, me emocionó y me gustó mucho tu entrada. Felicitaciones. Este señores, ahí está el voto del señor 7. ¡Ah, bueno! ¡Vamos, Flor! Señores, hasta acá llevan entonces 18 puntos. Votación de la señora Soledad Silveira. Flor, Martín, Georgie, la verdad que felicitaciones. Les ha tocado un tema que es la muerte del cisne, que es un cisne moribundo, y lo interpretabas así, llegaba ese dolor, esa muerte que se acerca. Has hecho un enorme esfuerzo, la colocación del cuerpo, has hecho lo mejor posible, muy bien los brazos, lo que te decían mis compañeras. Y bueno, obviamente no son profesionales de esto. Es como decíamos, muy difícil para nosotros evaluar todo el esfuerzo que hacen para llegar a un nivel. Pero felicidades, Flor y Martín, muchas gracias. Señores, ahí está el voto secreto de Solita. Hasta acá llevan 18 puntos, votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Voy a ser reiterativo lo que dicen mis compañeros. Le falta técnica a la mayoría de la gente y ustedes no escapan a esto, ¿no? Me hubiese gustado que vayan por el lado del humor. Me pareció muy sobreactuado la emoción. El dramatismo era tremendo que no me creí nada. Buenas noches, chicos. Dos. A la pobre. Señores, 20 puntos. Bueno, pará, arriba, segundo puntaje más alto en clásico, donde son todos 14-15. 20 puntos con el 2 final de Marcelo Polino. No es mal puntaje para el clásico. No es mal puntaje para el clásico. Yo, como venía, pensé que tenía menos de 10. No, por eso te digo. Como vienen todos abajo están. No, estamos muy contentos, le dimos muchísimo y la verdad que hayan sentido la emoción me encantó. La verdad, es así. Y después, bueno, quiero agradecerle muchísimo a Mavi Autino, Marcelo Jaya, a Juana Nay, que me hizo tocado maravilloso, y a toda la gente vestero que hizo este vestero increíble, que de verdad acompañó esta coreografía de Georgina Tirota. Bueno, y me encanta que hayan traído los chicos del jardín ahí, que ahora ya están con sus mamás y con sus papás allá atrás, todos ahí saludando. Muy bien, es tarde ya para eso y me encanta que estén acá. Bueno, gracias, Flor. Mira al teatro. Claro, anda al teatro, están demorando la función. Loca, anda al teatro, por Dios, señores. Se va Flor de Glavé con 20 puntos en el arranque de esta noche. Atención, acaban de ingresar al edificio Julio Boca, Iñaki Urlesaga y Maximiliano Guerra. Acaba de llegar al edificio, viene a comerse una pizza, claro. Julio Boca, me dijeron. Así que entró Alberto Samid, hay una gran expectativa, te digo. Estamos todos esperando. Hay medios de afuera también. El The Yorker de Nueva York le quiere hacer una nota, le hizo a Cristina y quería hacerle a Samid después que baile hoy. Atención. Se viene la segunda pareja de esta noche presentado por linda es. Tarjeta Naranja. Tarjeta Naranja. No me insulte. Me insultó Marcelo. Es preciosa. Tarjeta Naranja. Tarjeta Naranja. ¿Cuándo? No le digan nada porque si no, ¿cuándo fue la última vez que te sorprendieron con un detalle? No sé, en Tarjeta no, Naranja saben que un pequeño detalle puede hacer una gran diferencia. Por eso las sucursales se llenan de alegría y todos los días reciben a los clientes con caramelos. Pero qué en el 2015 bueno. Se entregarán más de 46 millones de caramelos. Mirá qué bueno, Marcelo. Tarjeta Naranja fina. Otra. Sí, Tarjeta Naranja. Financieramente incorrecto. 46 millones de pesos de caramelo para la entrega. Bueno, señores, atención, de caramelo. Bueno, sí. Señores, vamos a ver la segunda pareja de esta noche. Una de las revelaciones del bailando. Ahí entra mamá, está entrando toda la familia. Muy adelante, lo estábamos esperando. Si no, no arrancábamos, ¿eh? Atención. Hoy no vino papá, gracias a Dios. Que lo vi jugar el otro día. Buenas noches a todos. Adelante. Por acá, adelante. Bueno, vamos a... Es una de las revelaciones del bailando. ¿Seguirá de novio con este chico de chiquititas, Agustín Sierra? Vamos a ver, ¿eh? Dijo en el Twitter que el clásico le cae bien. Eso está bien, ¿eh? Ahí está, muy lindo. Vamos a... No vino el hermano. ¿Dónde está Estefan? No vino, ¿no? Justamente. No viene el papá y no viene el hermano. Los dos guardabosques no están. La abuela que es bailarina, ¿eh? ¿Y vino el novio? No, está. ¿El novio? ¿Agustín cierra la marcha? No. No vino. No perfecto. Vino, Marcelo, bueno, tampoco. Vamos a ver, señores. Atención, se viene. ¿Qué? Perdón. Perdón, atención. Bueno, vamos a presentar a la segunda pareja de esta noche. Qué lindo peinado. ¿Quién está atrás de la cartulina? Hermosa. ¿Eh? Un minuto. Una revelación. Qué lindo. ¿Qué es, una fiesta de disfraces? No. ¿Eh?
Pero no, espera un minuto. Ya tiene, ya como camina es una pose de bailarina. No, por eso, está bien. Pero no, que decía ahí un minuto, vaya para atrás. Pero ya las piernas abiertas. Ese no como la puta. No. Bueno, no insulte a la nana feudal. No, claro. Qué bueno. Me decían que iba a venir la abuela de Candela Ruggeri. ¿Es usted la abuela de Candela? No sé, es un chiste, era un chiste. Bueno. Pero estamos hablando. No, minutito. Estamos con la música clásica. Y va a bailar Candela Ruggeri. ¿Usted baila clásico? ¿Usted baila? No, yo no puedo. El otro día se me tiró encima y yo estoy medio con una fisurita de costilla por una pelea con mi hijo. Mira, pero ella también te ama. Lo único que le pido es no me tire al piso porque me dolió el otro día. Mira, es lo más. Bueno. ¿Qué lomo tenés? Ya entra bailando clásico. Es terrible. Minuto. Los pelos me encantan. Es el Leonora Casano. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿A usted la tengo? ¿Dónde? ¿Usted no vino el viernes pasado? Yo vine el miércoles, ¿cuándo fue? El viernes pasado, sí. Bueno, escuchemos una cosa. No, porque el pelotudo del chato me confunde todo el tiempo. ¿Quién? ¿Cómo? El pelotudo es el chato. El chato, bueno, pero pobre, el pelotudo es nuestro productor, ¿cómo? Escuchemos una cosa, no te acordás, ¿no? Tengo algo. ¿Usted no vino el viernes pasado, sí? Vine el viernes pasado, ¿no te acordás? ¿Cómo era su nombre? Zulma ex de Tinelli. No te recuerdo. Zulma ex de Tinelli, sí. Oh. Ay, no, Martín. ¡Agarra el traste! No hay traste. Está bien, pero no, ¿me está apoyando? Quiero una cosa. Te toca el traste, Marcelo. Pero perdón, ¿me está tocando el traste? No, sí. No quiero ver porque yo quiero bailar con... Ojo con tocar el traste porque sabe usted la conexión que tiene, ¿no? ¡No! El músculo que va para el lado adelante, ¿eh? Tienes que hacer de barra. ¿Perdón? No me gusta hablar así porque la estoy apoyando. ¿Qué baile, Marcelo? ¿Qué? Te apoya. ¿Pero qué haces? ¡No! ¿Pero qué haces? Es un colectivo esto. ¿Qué haces? Está cada vez malita, ¿eh? Cuénteme, ¿qué me decía? ¿Dónde se fue esto? Es que no vino nunca. No vino nunca. ¿Qué me decía? Yo lo que te quiero decir es que quiero que me hagas de barra. ¿De barra? De barra. Yo estudié con Chocho Martinoli a los 4 años. ¿Con quién? Con Chocho Martinoli. ¿Chocho Martinoli? ¿Quién es? Tata Martín. Chocho Martinoli. ¿Y usted estudió baile clásico? Baile clásico. ¿Y usted quiere que yo le haga de barra acá? Por favor. ¿Y qué pongo? ¿La gamba para arriba? No. Perdón, ¿cómo le voy a decir eso a las chicas? Pero ¿cómo le...? ¡No! Barbaridades, dice. Es una barbaridad lo que dice. ¿Cómo le va a decir? No, ¿qué pasa, Zulma, con ese peinado divino? ¿Qué quiere, que yo le haga de barra acá? Pero no le es acoso, Marcelo, es acosador. Para mí es acoso, tiene razón Moria. Es acoso y acoso. Perdón, ¿y qué pongo para barra? ¿De qué se va a agarrar usted? Yo me imagino lo que quiere de barra. Pone bien esto, bien duro. Oh, guarda. Cuidado, Marcelo. Bien duro. Bueno, es lo que das, ya a esta altura. ¿Cómo? Baja el micrófono. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Algo te va a decir. ¿Cómo? Duro. La tengo dura, si es duro el brazo, ¿eh? ¿Es un paso de baile? ¿Te va a bailar? ¿Qué va a hacer? No, insulte más. ¿Y? Bruta. ¿Y? Esa cosa, tenés que hacer esto, mira. ¿Qué hace? Hace esto. Ahí. Esto se llama... Primera. Primera, así. Cualquiera. No es primera esa, es cuarta. Bueno, ¿cómo? Duro. Tercera. ¿Cómo es duro, boludo? ¿Cómo es? Entonces. Le puedes agarrar y pones segunda. ¿Cómo es? Primera, pero primera no hice todavía primera. ¿Cómo es? Ahí está, primera. Esa es primera. Ahí está. Cualquier cosa le dice Marcelo. Ahí sí, ponemos también primera. Segunda. ¿Segunda? ¿Segunda? Hay que abrir las piernas. Ah, claro. No, esa es tercera. No tiene idea. Pero déjela que esa sabe. Esa es tercera. Esa es tercera. Casi quinta. ¿Perdón? Hacen de bulé. Con el brazo ahora. ¿Siempre brazo duro? Yo ahora te voy a hacer un... zapatón. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Es una gente. Sabe todo, Marcelo. No insulta a la gente. Escúchame, me están haciendo poner nervioso. Bueno, ¿y? Hacemos así, ¿eh? Marcelo, mirá. Yo levanto la pierna ahora, agárramela, ¿eh? Agarra la gapa, dale, capoa. Perfecto. Muy bien. No pierdas vos.
Espere, voy a decir algo. ¿Se va a colgar? ¿Usted no se va a colgar? Porque le quiero decir, estoy con problemas. No, perfecto. No. ¿Qué es eso? Perfecto, ¿y ahí? ¿Y eso qué? ¡No! Así lo sé. Es un nudo. Pero no, no es esto, así no podemos estar aprendiendo. Cuarta, ¿cuál? Y se me perdí. Me ponés así, como estaba. Así. ¿Eso qué es? ¿Qué ya lo tenés, Marce? Cuatro. ¿Qué es eso? ¡No, no! Está bien, pero... Oh, ¿pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Sabe? Bueno, ya está. Pero no me toque más... Pero no me toque más la cola. Ya está, ya aprendimos. ¿Por qué? Pero... Ya está, Zulma. Pero, la voy a dejar acá con las cartulinas. No, ya pensé está, que. Ya está, Zulma. No, 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 está bien, está bien. No, no. Están las bailarinas también. No, no, claro. No. No, porque, no, bueno, no. Pones el micrófono. No, está Soledad Silveira, Moria Casán. No, perdón. La señorita esta es una calentona, la conozco. Siempre tiene la figura del acoso, lo único que hace es acosar. ¿Cómo es que le dice amor? Bueno, señor. Bueno, se viene la segunda pareja, no insulte. Representa al centro vecinal 11 de febrero de Tucumán. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Facundo Insúa y a la señorita Candela Ruggeri. Bienvenido, Cate. No vine mal, papá. Qué bien que se lo ve. Te digo, con actitud total recién, ¿Tiene formación clásica o no? No, nada. ¿Cómo es? ¿Tu abuela era bailarina clásica? Mi abuela, es una noche muy especial porque mi abuela fue bailarina clásica y fue profesora. Y el otro día, cuando me dieron la música, se la hice escuchar, me preguntó qué tema me había tocado y no me acordaba el nombre y puse play y la escuchó y se emocionó porque fue la última canción que bailó ella. No, ¿qué? ¿Bailarina clásica ella, justo? Sí. Y se la puse play y me dice, para, yo me acuerdo un poco de esto. Y tiene 75 años, hacía 50 años que no escuchaba este tema. Wow, qué bárbaro. Y trajo los zapatitos de baile. Qué hermoso. Qué lindo eso. A ver, los zapatitos, eso lo quiero mirar por lo menos acá. A ver, ¿cómo estás, Alicia? No. ¿Qué haces? A ver. ¿Qué sentiste ahí cuando escuchaste justamente el tema que vos, el último que habías hecho? Casi me muero, Marcelo, casi me muero. 60 años tienen estas zapatillas de punta. Son las últimas que yo bailé, solamente que con un tutú rojo. Y la parte de la Bella Durmiente es exactamente la que yo bailé. Y sí, me acuerdo la coreo. Yo casi me muero cuando lo escuché. El corazón se me salía para afuera. Y ver la miñeta bailando eso después de 60 años... Yo tengo 75 y sigo bailando, Marcelo. Vamos, pero un día vas a tener que bailar acá, entonces. Vamos a bailar acá, Que lo baile un poquito. Baila, Alicia, acá, un día te hacemos bailar acá, ¿Seguís bailando? Bailo flamenco, bailo folclore, bailo tango. Punta ya no puedo porque... Porque sí. Pero después lo que sea, me bailo todo. Bueno, ahora me vas a decir después que la veas bailar a ver cómo bailó. ¿Ya viste algún ensayo? ¿Cómo? ¿Viste ensayos de ella? No me lo dejaron ver. Ay, qué lindo. Bueno, lo va a ver ahora. Hermosa. Qué lindo, qué momento. Pero de casualidad, no es que dijo, bueno, mi abuela bailaba, denme la música de mi abuela que me pidió la Bella Durmiente. No, este vals de casualidad llegó a ella. Sí, fue de casualidad y cuando se lo mostré, bueno, fue muy lindo. La verdad que es un orgullo, qué sé yo. Creo que siendo la nieta y estar acá debe ser fuerte para ella, así que obviamente se lo dedico a ella. Debe ser fuerte para vos también, ¿no? Que justamente la abuela te esté mirando. Obvio, muy fuerte. La verdad que voy a tratar de hacerlo con nada, con mucho respeto, porque es un baile de muchos años y la verdad que hacerlo en 5 días costó, pero bueno, vamos a hacerlo mejor. Bueno, muy bien. No vino papá, justamente no vino papá hoy. No. Ni papá, ni Estefan, ni el hermano que no tiene hermana. No, con lo que dijiste la otra vez, menos. No quiere venir ahora. No, un día vamos a llevar las cámaras de este show. Ya hablamos con el productor enmascarado al entrenamiento de la cuarta de Platense, donde se le va a presentar a todo el plantel a la hermana de Estefan. Me quedo sin hermano. No. En serio.
serio. No me van a decir. Nunca más en la No, vida. Me decía Oscar el otro día que fuimos con la cancha de San Lorenzo que ese, yo no soy nada. Él es tremendo, me dice. Es peor que yo, ¿o no? Es terrible. No, no, es peor que papá, en serio. No, no, no sé. Sí, 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 no, es tremendo. Bueno, guarda con el puntaje de hoy. Porque son todos muy bajos. De hoy no, de esta ronda. Son todos 14 y 15 puntos, salvo Cintia Fernández, 34, y Flor de la Beca arrancó el ritmo con 20. Así que hay que meterle. ¿Se tienen fe? Te leí en Twitter. Me gusta el baile, pero bueno, vamos a ver. Hay poco tiempo también para ensayar para gente que no ha hecho nunca danza clásica. Obvio, pero vamos a dar lo mejor. Bueno, señores, va a bailar Candela Ruggeri este vals presentado por Personal. ¿Personal? Con tu super chip de Personal, recargá y habla gratis a todo el país. Si escuchaste bien, por ejemplo, recargás 5 pesos y tenés un día de llamadas gratis. Es buenísimo. Recargás 40 y tenés una semana para hablar gratis. Opa. Acordate que con tu recarga mensajeás y navegás, y los días de llamadas gratis te los regala Personal con tu super chip de Personal. Llama gratis a todo el país. ¿Qué dije? Anda barro el personal que tengo. Genial. Señores, atención. Se viene Candela Ruggeri, 8 días de ensayo y nunca hizo danza clásica. La va a mirar su abuela aquí, que bailó este tema hace 50 años, 60 años. 60. 60 años. Así que ha venido con las zapatillitas de baile la abuela. Señores, baila Candela Ruggeri. Facundo Insúa, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, cante! Linda, la emoción de Alicia, que bailó este vals hace 60 años. Hoy lo baila de casualidad en un programa que no sabía si lo iba a hacer en un momento, y lo está haciendo hoy su nieta, y le toca ese tema justo en la música clásica. Mirá lo que es la casualidad. Bueno, vamos a ver qué puntaje, después de este momento súper emotivo, le pone el jurado a Candela Ruggeri y a Facundo Insúa. Presenta el puntaje Sodimac Home, Home Center. Un buen baño te renueva siempre, sobre todo si tiene hidromasaje. Anda a las tiendas Sodimac Home Center y vas a encontrar todo lo que necesitas al mejor precio. Date el gusto y cambia tu ducha. Mira esta cabina con columna que ya se la puso Salomón en su casa. Qué a solo 6.599 pesos y con la tarjeta CMR. Tenés 6 cuotas sin interés. Impresionante. Mira. No te pierdas los mejores precios en Sodimac Home Center. Qué bueno que está Sodimac Home Center. Genial, Sodimac Home Center. Ahí está Guido entrevistando a la abuela.
Muy bien. Que en un momento va a tener que hacer una coreografía. Acá te damos un reemplazo en el bailando, lo va a hacer la abuela, Alicia. Mirá, quiere bailar flamenco. Un día te digo, olvídate. La vamos a hacer bailar, Alicia. Muy bien. La abuela Alicia va a venir a bailar al programa. Primer reemplazo, Fede. Muy bien. Muy bien. Primer reemplazo del bailando, la abuela. Muy bien. Vamos a ver el puntaje para Candela Ruggeri y para Facundo Insúa. Votación del señor Ángel de Brito. Buenas noches, chicos. Buenas noches, a los tres, bienvenidos. Es una de mis parejas, de mis equipos favoritos. Esta siempre me gusta, pero me parece que en los últimos ritmos están como bajando un poco. En el anterior y hoy los vi con poca fuerza. No sé si era excesivo respeto a lo que estaban haciendo o qué, o bailaban con miedo, no sé qué les pasó. Pero la verdad me faltó, sobre todo en tu caso, Candela, un poco más de contundencia, porque la música era muy potente, entonces se veía... flojo en relación a la música. Igual estuvo correcto todo lo que hicieron, me gustó, pero con poca energía. No vi. Mi puntaje es este, señores. El voto del señor Ángel de Brito, 5. Señores, bien. Veníamos 5. Señores, votación de la señora Nacha Guevara. Hola, buenas noches. Bueno, lindo momento, todo el momento fue lindo, fue emotivo. La abuela Alicia. Si hubieras decidido ser una bailarina, ahí tenés condiciones, porque naturalmente no te cuesta estar en posición como tercera posición como estás ahora, tenés un empeine preparado, los genes a veces de los talentos pasan saltando una generación, pasa de abuelos a nietos. Así que si hubieras hecho eso, estás preparada para hacer eso, pero no se hace en una semana. De todos modos, me gustó la coreografía porque tuvo un creyendo, que es algo que veo poco en la coreografía. Empezó más tranquila y tuvo como un final más importante. Era la idea, eso siempre se agradece porque es la forma que tiene cualquier cosa que se hace en un show. Tiene que tener un final que sea más importante que el principio. Yo creo que estabas muy asustada. Los giros te cuestan mucho, la cabeza no funciona con los giros. Entonces, claro, cuando uno maneja la cabeza con el giro, se siente como que no está en ningún lado. Pero tuvo sus momentitos de comunicación y de armonía. Así que ustedes son una linda pareja. Y eso se transmite aún en una disciplina que no sea la de ustedes. Así que mi puntuación va a ser un... Señores, el voto de la señora Nacha Guevara es un 7. Bueno, hoy te digo que el viernes es el día para venir acá, Sí, claro. Jueves y viernes ni te presentes. Atención, tienen 12 hasta acá. Votación de la señora Moria Casar. Hola, Candela, Facundo, Carla, toda la familia. Ay, mi amor, ese nene, mirá lo que es. Ay, bebé. ¡Ay, qué bebé! Bueno, bienvenidos a la pista, chicos. Si me prestan atención, les doy la devolución. Bueno, ¿qué me pasó? Me encantó cómo comenzaste, que comenzaste así con una gran arrogancia, con una gran elegancia, más que arrogancia. Yo digo, uy, viene una cosa fuerte, pero me asustaron las manos. Vamos a los tips, que es la danza clásica. Muy, muy duras, muy duras. Vos sabés que las muñecas tienen que estar suaves, las manos son como aladas. Acá todo tiene que ser de una gran suavidad. Y después, ¿qué me pasó? La rutina la vi muy marcial, muy cortada a cada paso, no había fluidez, había anticipación de lo que venía y en ningún momento fluyó. Entonces encontré poca química, allá teme vos, Facundo querido, medio cuando la fuiste a recibir, medio un tambaleo, después de, fíjate en el tape, o sea que desprolijo, no me la acompañaste bien. Chicos, no hallaron la química en esta rutina, y en esta altura del show les empieza a agarrar a casi todos, no se asusten, es una mesetita. Es una mesetita que es pasados, no digo pasados de rosca, de cansancio ni nada. Es como que empiezan de pronto suben, de pronto bajan, de pronto se estancan y no se ve evolución. Empiezan con mucha fuerza y después la adrenalina va bajando. No apaguen motores, no pongan piloto automático y cede tu compromiso para con el show, que es evidente, y todas tus ganas, tu familia encantadora y todo quien te acompaña. Y sos una chica encantadora. Sobre todo, ¿sabés qué sos? Que nos encuentra... femenina, extremadamente femenina. Tenés una sonrisa para cine, mi amor, encantadora. Esta vez no me gustó, lamento, sigan practicando. Y una cosa que fue al revés de todo lo que tiene que ser, fíjate en la pierna en vez de tener la torsión hacia afuera tiene todo el tiempo lo que torsión pasa es que la rotación es muy difícil, no se aprende
Ya lo sé, mi amor, tiempo. Pero también, entonces no le pongas cosas que sean tan evidentes en la rotación. La rotación está en la danza clásica desde el momento que te paras. Claro, amor mío, sí, pero si ella se paró bien, pero la rotación en el arabesque tenía el pie así con el peine para adentro, entonces la línea es deformada. Sí, no me yo gustó. Tomo todas bueno. las devoluciones, pero okay. no es algo que se aprende okay. en 5 días. Bueno, bueno. Es muy difícil. Bueno, imagina, uno intenta hacerlo yo lo no más pretendo, no limpio pretendo... y lo más tranquilo okay, para es lo que recibo, bien. Es lo que recibo. Dios, sí, claro. Dios creó el mundo en 7 días, tampoco vamos a pretender esto. Yo recibo ¿no? las críticas, te digo lo que es okay, difícil. Okay. Señores, el voto de Moria es un 5. Hasta acá 17, votación de la señora Soledad Silveira. Solita. Candela, Facu, Carla, gracias porque creo que gracias. La cuidaste todo lo que pudiste. Intentamos hacer algo prolijo dentro de lo que se puede. Es un hermoso vals este de Tchaikovsky. Es La Bella Durmiente, es la película que has visto desde chiquita. Sí. Es la música que utiliza Walt Disney cuando bailan el bueno, príncipe y sí. la princesa, que lo son. Me hubiera gustado que tuvieras coronita, Facundo, porque también, de verdad, son dos príncipes. Tené cuidado, amor mío, con las manos. Sí. Es muy importante. Sobre todo, estaban muy planas. Las posiciones, obviamente, no es fácil, pero creo que hiciste todo lo que pudiste. Nos mataste con la emoción de la abuela y sus zapatillas rojas. Así que la felicito por la nieta porque ha hecho todo lo posible para darle lo mejor a Alicia, a usted y a su familia. Gracias, chicos. Señores, ahí está. Mi voto secreto es... El voto de la señora Soledad Silveira, voto secreto. Votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Antes de darte la evolución, te quiero dar una recomendación. No traigas más parientes porque te roban la entrada, ¿viste? Tu viejo campeón del mundo, tu hermano que va en ascenso, a la abuela que era bailarina. Cada uno que llega, te roba el protagonismo. Bueno, mientras te veía bailar, pensaba, ¿cuánto tenés de carrera? 60 días. Acá sí. pasó gente que tiene 20 años y ha hecho desastre. ¿Viste? Usted ha hecho un milagro, señorita. Gracias, Marcelo, un verdadero gracias. Milagro. Lo felicito. Realmente se la veía muy bella, etérea, parecía que flotaba. Me encantó, chicos. Buenas noches. Señores, el voto de Marcelo son 7. ¡24! Muy buen puntaje para la música clásica, para Candela Ruggeri y el señor Facundo Insúa. Felicitaciones, es difícil esto. Es muy difícil, en serio. La verdad que fue muy poco tiempo y le quiero agradecer a Andrea Candela que nos vino a ayudar. Pero bueno, es muy difícil, la verdad. Traté de hacerlo mejor y bueno, y si vamos al duelo o lo que sea, vamos a... No, no, pero olvídate, me parece que no, pero bueno, vamos a esperar igual, ¿eh? Bueno, vemos. Gracias, jurado, en serio, tomo todo lo que me dicen siempre. Gracias, familia, por estar. Y hoy vino Mariana, te quiero agradecer por estar acá, que vino de Tucumán. Hicieron acá los chicos que me mandan un saludo, así que un beso a Tucumán gigante, estamos acá por ellos. Así que vamos a hacer lo posible para cumplir el sueño. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Candela, muchas gracias. Lo esperamos a papá la próxima también. La esperamos bailando, Alicia. Muy bien. Señores, se va Candela Ruggeri y se viene. Mirá, se quedó Milo con la tía Nacha. Bueno, y se viene la tercera pareja de esta noche. Y atención, vamos preparándonos a lo que viene en ballet de primera. Señores, presenta esta pareja Carrefour. Carrefour. Yo sigo eligiendo Carrefour este fin de semana. Aprovechá el especial limpieza del viernes al domingo en todos los hipermercados del país. Tenés en el acto 60% de descuento en la segunda unidad de toda la limpieza. Bueno. Y como si fuera poco, también incluye lámparas, pilas, sábanas y toallas. Yo quiero. Carrefour presenta el show de marcas. Llevas 3 y pagás solo 2 en todos los productos de las marcas elegidas de almacén, desayuno, lácteos, congelados y bebidas. Busca más promos en carrefour.com.ar. Este fin de semana vamos todos a Carrefour. Señores, bueno. Fue el gran ganador del duelo de reggaetón. Se lo vio más contento el otro día. Sí, es verdad. Dejó afuera del bailando a Marcela Tauro. Es uno de los participantes, según dijo el jurado, que ellos tienen más ganas de verlo bailar clásico. Acá también nosotros. Sí, claro. Vamos a ver cómo va. Yo, no sé, estuve esperando toda la semana. Dije, ¿cuándo llega el viernes? Viernes, viernes. Porque queremos verlo bailar música clásica. El país ¿cómo bailará? No, la gran pregunta es, ¿cómo bailará él? Bueno, ¿bailará? Además, va a bailar... Yo creo que joda, ¿no? Lo que hicieron. ¿Por qué, Marcelo? Romina se ríe. Es la 5ª sinfonía de Beethoven. Ah, ¿usted, no, usted lo eligió, Lolo, este tema? Yo se lo puse, sí, el tema. Yo me muero. Ya está. No, por favor. El cartel de Scioli para la victoria. Y le van a tener que poner la foto de Carlos Zanini también al lado. Está faltando ahora. Esperemos. Perfecto. Y al lado está el iPad. Que ya viene. ¿Hoy tenemos algo más o vienen todas las hojas en blanco el iPad? ¿Me podemos ver así la primera con que tiramos?
¿A qué decían? La quinta de Beethoven. Sí, la quinta de Beethoven, la que baila. Sí, está bien. Bueno, vamos a presentar, atención, la tercera pareja de esta noche. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Sofía Macasi y al eximio bailarín Alberto Somé. ¿También va acá la música, no? ¿Acá? No, acá tenemos pues la marcha peronista. No, no, no. Claro, Marcelo. Con el clásico, ya es un clásico esto, ¿eh? La marcha peronista. ¡Si se mira al general! Minuto, minuto. Minuto pasaba, ¿eh? Minuto, chico, minuto. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Cómo le va, Sof? Buenas noches. Querían poner una peluca para pasar el ridículo. No, por eso. Por eso, ya con la peluca, para mí ahí sí, ahí le querían hacer, que los querían joder, lo querían poner en ridículo. Acá viene bien. Viene bien. Me encanta, me encanta. Perdón, pensé que entraba un... ¿Qué es esto? Un piano. ¿Eh? ¿Qué es esto? Es el piano que toca Beethoven. Ah, pero perdón, él tiene que bailar, no voy a tocar el piano. Ya veo que es una sanata, va a tocar el piano ahí, olvidaste. No se olvide. ¿Eh? La próxima que venir. La próxima es Danza Libre. No sé con qué nos van a deleitar si es que siguen en este certamen. Bueno. Bueno, yo muero por ver esto. Bueno, ¿cómo estamos para la... ¿Qué tal los ensayos? ¿Qué se ha visto? Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Bueno, vamos a bailar. ¿Pero qué pasa? La quinta... Ahí ya está, la quinta. Ponelo bien porque no lo llega a ver. La quinta sinfonía de Beethoven, que es un drama. Beethoven la compuso cuando Napoleón entró en Austria, bombardeando con los cañones. Si bien es cierto, Beethoven era alemán, toda su familia era de Austria. Entonces fue un drama para ellos. O sea que la quinta sinfonía de Beethoven hasta hoy es un drama. Ahora que la bailemos nosotros, van a ser dos dramas. ¡Genio! Es verdad, muy bien. Pero muy bien, la opacó a Solita, te digo, ¿eh? Olvídate, no va a tener que decir nada Solita. Bueno, pasa al otro, sigue el iPad. Carné AFA, ¿qué dice? Atención. Un regalo mío para vos. ¿Qué es esto? A ver. Está firmado por el ex presidente de la AFA, hasta que nos empieces a firmar. El gran presidente de la AFA que tuvo, que es Julio Grondona. Muy bien, pero firmado por Julio Grondona, qué fuerte, bueno. Estos son los carnés que le dan a todos los presidentes de todos los clubes. Y Alberto, vos fuiste presidente del Deportivo Morón, claro, ahí está. Este es el carné que vas a tener que empezar a dar vos el año que viene. Si qué grande, Alberto, vamos todavía. Te voy a explicar lo que pasa. Yo estuve en contacto toda esta semana con Chacarita, con Chicago, con gente de Morón y más gente del ascenso. Están todos de acuerdo que vos asumas la presidencia porque le va a hacer muy bien a AFA, al país, bien, a la atención de los chicos. Esto. Pero no solo eso, no solo eso. Se da otra cosa muy importante, que el próximo presidente de la nación quiere que también vos seas presidente de AFA. Y como si fuera poco, la oposición, el jefe de la oposición, que vamos a tener a partir del 10 de diciembre, también quiere que vos seas presidente de AFA. Así que yo le pido a los muchachos de AFA que se fijen con mucho cuidado y que lo pongan a alguien que le va a hacer muy bien al fútbol argentino, a AFA, contribuyan para que en el próximo año Marcelo Tinelli sea el nuevo presidente de AFA. Va a decir los muchachos. Hace la campaña Samid, los muchachos, los presidentes de los clubes, vicepresidentes, los pares van a decidir. No, hay un consenso. Te doy mi palabra de honor. Hay un consenso con los clubes que son los presidentes del ascenso. Te digo en serio, hay un consenso generalizado que te quieren a vos porque saben que vos no venís por el oro, sino vas a venir por el bronce. Y que le vas a hacer muy bien a AFA. Muy bien, Alberto. Bueno, vamos a esperar primero, vamos a ver la interpretación extraordinaria del reglamento. Hay que trabajar un poco y después, cuando voten los pares, veremos. Carné AFA ya estamos, así que pasa el iPad, tocamos, amplía la pantalla. Si querés, amplías la pantalla, ponés la manito así sobre la hoja. Claro, homenaje a Matías el Tenor, con H, Matías, ¿qué es?
Villa La Ñata. En Villa La Ñata tenemos. Aparte, Villa La Ñata, le mandamos un beso a Daniel, claro, de Villa La Ñata. En Villa La Ñata, donde el presidente es Daniel Scioli, donde tenemos el club, no solo tenemos futsal, tenemos boxeo, ajedrez, donde tengo el honor de presidir la comisión de ajedrez, y ahora incorporamos un tenor para que los chicos de nuestro país conozcan la música de los tenores. Y hoy tenemos el mejor tenor del mundo. ¡Epa! Pero Matías, perdón. Matías es el mejor tenor. Quédate, Matías, chico. 12 años tenés, Matías. Ponele a ver el micrófono ahí, a ver que cante un poquito. A ver, Matías, cantate. ¿Qué vas a cantar? Trajimos pista. Voy a cantar Un Sole Mío. ¡Wow! Pará, pero Matías, ¿con Un Sole Mío? Bueno, a ver, Matías, ¿de La Ñata sos? Sí, de La Ñata, sí. Muy sí. Bien. Mejor cantante mundo, lírico. Mejor del mundo, lo definió Alberto Samid. Y bueno, vamos a presentarlo, va a tener presentación. ¿Y qué presentación puede tener? Banco Provincia presenta a Matías. Claro. Solicita tu préstamo personal precalificado del Banco Provincia a través de Banca Internet Provincia. Y en 48 horas comenzar a remodelar tu casa, concretar ese viaje vendiendo, cambiar el auto. Por mayor información ingresa a bancoprovincia.com.ar o a través de la fanpage Banco Provincia. Banco Provincia, de tu lado. Señores, a ver, cante un cachito, Matías, éntrele. Muchas gracias por el espacio. Directo de La Ñata, Marce. A ver, mirá, ¿qué tal? Qué bella cosa, no hay una sole, n'aria serena. Dopo una tempesta, bella aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, una giornata o sole. Ma Muchísimas gracias. ¡Qué grande! ¡Felicitaciones! ¡Maestro! ¡Qué lindo! ¡Canta bien de verdad, eh! Sí. Matías Guiñazú, 12 años, cantante lírico. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este festival de variedades que nos trae Alberto Samid, muy bien. Y atención, homenaje al tenor Matías. Y ahora... Este es un homenaje que le hacemos a la gran colectividad italiana. Nosotros comenzamos y seguimos yendo a distintas colectividades hacerle homenaje. Comenzamos con esta gran colectividad italiana que tanto bien nos ha hecho a todos los argentinos. Bueno. Por supuesto, también están los españoles, los árabes, los judíos. Pero hoy dedicamos esto a la gran colectividad italiana que tanto bien nos ha enseñado y nos ha hecho a nuestro país. Y que tanto ha luchado en nuestro país. Totalmente, muy bien. A mis abuelos, a mi viejo, a todos los italianos que están ahí. Yo que tengo pasaporte italiano, vamos a mandarle un beso a toda la familia que tenemos en Italia, allá en Rivanazzano, en Italia, al norte. Vicino a Piacenza, un piccolo paese. Bueno, ¿parla italiano, Alberto? ¿Capisce? Sí, sí. Cusi, no parla. Bueno, cusi, bueno. No parla ni. Bueno, atención. Atención que sigue en este. Volvimos a Canal 9. Tenemos atención. Faltan los chorizos de Zúcaro y del intendente Chacabuco. Atención. De Golía. Atención. Que dice Grupo Salta Pampa. ¿Qué es eso? Grupo que bailan y cantan extraordinariamente bien. Ah, muy bien. Atención. Es un maestro. Muy bien. Buenas noches. Qué linda peña, ¿no? Muy bien. Grupos Danzas del Pampa, compañía infantil. Muy bien. Me voy a tener que correr acá porque si no los tapo, ¿no? 30 segundos. Correte, Marcelo. Claro, que estoy, me quedé medio acá en el diome, bueno, con el carnet de AFA. Bueno. ¿Qué tipo? Nosotros somos Nacho, Daniel,
que vamos a cantar para que ellos... Ah, perfecto, muy bien, ahí está, muy bien. Bueno, señores, vamos a ver. Muy bien, Alberto, que sigue presentando. Te digo porque tenemos más cosas, porque en un momento tenemos que entregarle en síntesis. Bueno, ¡es el productor! Y tiene que bailar, además. Muy bien. Cerrá el iPad, meté la crucecita y cerremos. Bueno, atención. Bueno, se viene la compañía infantil Danzas del Pampa. Música, van a cantar acá, van a cantar ustedes. Nacho. Perfecto, Daniel, muy bien. Supuesto. Señores, Nacho y Daniel, sí. Música, vamos, éntrele. ¡Esa no va! Desde el norte traigo en el alma la leer samba que canto aquí y que bailen los cucumas con entusiasmo propio de allí. Cada cual lleva su pareja, joven o vieja de todo vi. Media vuelta en la compañera, forma la rueda para seguir. Viene el gaucho con su floreo y el zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo, el zapateo termina allí. Para las otras no, esa sí que no, las del norte sí. Eso sí, para las tucumán, tú que regalana naranjo en flor. Todo lo que ella quiera, que la primera ya terminó. ¡Segurita! Olvido viera compadre de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumanas, todos se afanan por divertir. Desde linda esta perla vida, así se olvida que hay que morir. En manada civil carro, una guitarra, bombo y violín. Y unas cuantas mozas bizarras, pa' que la farra pueda. Sin que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír. Para las otras no, es así que no. Para las del norte sí, eso sí. Para las de Siboc, mis ansias locas de estar allí. Quiero brindarles mi alma en esta samba que canto aquí. ¡Felicitación! ¡Emocionante! Sí. ¡Muy bueno! Muchas gracias. ¡Increíble! Muy bien, Nacho y Daniela, el jardín de la remo emocionante. ¡Huele el pollo! Toda la familia que uno tiene en Tucumán, también le mandamos un beso enorme. ¡Qué lindo! ¡Emocionante! Y a los chicos también que bailaron espectacular. ¡Muy bien! Bueno, ustedes bailaron bárbaro. Lo que viene ahora, chicos, váyanse al estudio porque cortamos la emoción de una. Bueno. Este es un homenaje a nuestra querida provincia de Salta. Y un fuerte abrazo a nuestro compañero Urtubey. Bueno, el Jardín de la República, cantamos Tucumán, le homenaje a Salta. Está bien, está bien, bárbaro. Está bien. Gracias, Angelito Carabajal, que se encargó de toda esta apuesta. Felicitaciones, y me encantaron cómo cantan, por Dios, la rompen, emocionante. Qué linda versión del Jardín de la República. Muy buen, muy buen. Muy bien, gracias. Bueno, señores, bueno, ahora yo entiendo que quisiste poner 72 grupos, cosas, por decir, zafo de bailar hoy, pero no. Te digo... Esa era la idea. No va a zafar. Señores, va a bailar el señor... ¿Qué? ¿Va? No, pará. Por favor, no empecemos con la sanata. ¿Va sentado en el piano? No. Arranca en el piano. 10 segundos. Pero es un minuto 30, 10 segundos sentado al piano, yo digo... A ver, Alberto, Ergun Demir ya está en Turquía tomando una caipirosca especial turca y se está comiendo unos dulces en este momento allá. Ya se fue Ergun Demir. 14 Irene Mechara, 15 Martín Campe. Si arrancás 10 segundos sentado. Pero buena postura. La coach. Esto lo preparó la coach, no lo preparamos nosotros. La coach. Bueno, la coach. Vos como coach, a ver, sí. Vos como coach, lo único que haces sí. Es sentarlo 10 no, segundos. No, es muy bueno, cortito, pero si todos los coaches, el plural de coach es coach. Si todos los coaches van a estar así, no, directamente.
no, de verdad que es un esfuerzo. ¿Puedo decirte algo? Malacou. Mala para vos. Sí, sí, Malacou. Sí, es verdad. Sí, dice que, sí, dice no, que vos sos la Cou. Es muy poquito. Va a tocar el piano y enseguida ya salta a bailar. Floja tu labor como Cou. Oh. Bueno, señores, atención. Si lo mandó la Cou, está bien. Atención, va a bailar Alberto Samir. Presentado lo que viene ahora. No, presentado. No, no garantizo nada de esto. Presentado por Pulmosan Forte. Ahí está. El frío se vino muy fuerte. Sí. Y te recomiendo Pulmosan Forte. Un jarabe combate la tos y el catarro de manera más fuerte. Un jarabe tradicional. Por su fórmula más concentrada, remueve las flemas y calma la tos rápidamente, brindando un profundo respiro. Nada es más fuerte que Pulmosan Forte. Y te recomiendo el Pulmosan Pediátrico. Un jarabe para la tos formulado para los más chiquitos que no contiene alcohol y puede ser utilizado de los 2 añitos. Quienes buscan lo mejor para sus hijos, eligen Pulmosan Pediátrico. Los jarabes Pulmosan son jarabes que actúan de verdad. Pulmosan. Señores, está sentado ahí. Parece Jeff Bridge, ¿no? Guarda, que se calentó. Iba a decir algo. Es un actor de Hollywood, ¿eh? Ahí viene. Bueno, sí. Atención, se paró Jeff Bridge. Se paró. Sí. Sí, es... Hoy soy Julio Don. Julio Don. La mezcla de Julio. Julio Don. Jorge Julio Boca y Jorge Don. Bueno, claro. Julio Don. O Don Julio. Don Julio Grondón. Bueno, atención. Vamos a ver. Liberate. Julio Don. ¿Qué es esto? ¿Está chequeado? Bueno, se ríe la bailarina. Bueno, y está muy bien. Si vos te reís, Sofía, o sea, ¿qué nos queda a nosotros? Hasta acá veníamos todos emocionados y arrancamos. No, se ríe la bailarina. La abuela la Cou, se ríe la Cou, la bailarina. La abuela Candela. Julio Don sentado al piano. Es muy bizarro todo esto. Che, no se le rían así. Bueno, traten de, a ver, concéntrense. Claro, concéntrense. ¿Bailas a mí de...? ¿La Cou le puso para bailar o...? Bueno, perfecto. Vuelve, Gun. Bueno. Vamos a ver esto. Señores, esperadísimo baile. ¿Tiene expectativa el jurado con lo que va a venir? He esperado sí. Este momento. No, dormimos con esta espera. Mucho. Me matan los pantalones. Me matan las leggings que le metieron. Las calzas son lo... Nunca pensé que iba a ver a Sapid en calzas. Es verdad. ¿Las calzas son nacionales? Sí, son nacionales, ¿no? Sí, todo es nacional. ¿No son de Nike Town de la 57? Esas calzas son las de Nike Town de la 57 Quinta en Nueva York. No. Te digo, esas calzas son las de Nike. Son de Nueva York esas calzas. No, y Alberto Samí con calzas de Nueva York. No, wow. No bajonea, Marcelo. Wow. Marcelo. Qué tremendo. Menos de Nueva York. Le jugás en contra, sí. Se viene Sofía Macaya y Alberto Samí. Bueno, no estiremos más este momento que es esperadísimo por toda América. ¿Cómo? Se viene Alberto Samí, Sofía Macaya. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Alberto! Por Dios. Excelente. Bueno. Termínalo ahí. Es impresionante. Ya está, listo. Vamos a la pausa. ¡Genio! Chicos, paren, no sé. Oh. No, tremendo este baile. Esta parte es terrible. El pájaro caricia. No, es tremendo. Y otra que hizo así.
No, esa fue tremenda. Como que le agarraba una goma. Increíble. ¿No? El pulpo negro fue. Fue genial, Marcelo. ¿Qué es desopilante? Pero no como desopilante, emocionante. Yo sí, estoy llorando. No, no, mirá, yo no puedo. Mira, eso tremendo. No. Impresionante, ni pico. Mira, no, no. Y, no, minuto, minuto. Y para el otro lado, cuando fue el jurado, tremendo. El salto para el jurado es una cosa increíble. Difícil, de verdad, eso. Bueno. Felicitaciones. Me encantó, No se enoje Beethoven. Ya, si llega a venir. Está muy enojado Beethoven con los bailarines, con la COU. No, está re caliente Beethoven. Llamó recién. Sí. Llamó Ludwig von y dijo: váyanse. Ay, mira, este momento yo pensé que chocaba contra el escritorio. No, tremendo. Ah, tremendo. Sofía desapareció. Nacha se ríe. Ahí casi cae, ¿eh? Volví a escuchar. No, 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 no. Miren, Nacha y Moria no. Miren, no, no, no. Mirá, no, no, no. Señores, bueno, vamos a ver, atención. Tendría que haber sido así. Bueno, un minuto. Vamos a ver, vengan por favor, señores. No, no, la cara de Beethoven está más enojado que la foto que yo lo conozco. Vamos a ver. Se calentó hoy en las fotos. Bueno, vamos a ver el puntaje para Alberto Samir. Aplauden todo, mirá. Ah, hay aplauso de todos acá, Mirá, todo el... Vamos a ver, presenta el puntaje Frávega. Frávega. Nuestros amigos de Frávega nos presentan una oferta exclusiva este viernes, sábado y domingo. No te pierdas esta oferta increíble. Encontrás hasta el 25% de descuento en heladeras y lavarropas seleccionados. Y 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. No te pierdas este descuento. Descarga la aplicación de Frávega y encontrá ofertas como esta comprando de tu smartphone o bien. Tablet Frávega. La alegría de encontrarnos siempre. Siempre. Antes que vote el señor Ángel Lebrito, vamos a hacer una selfie. Porque si algún día voy al Teatro Colón, digo que lo conozco. ¿Sí? Viste que te llevan de recorrida por ahí. Vamos a ver. Una selfie. Qué grosso. Y con la cara de Beethoven atrás, vea. Esto en el Colón no lo ve. Ni en la cancha de Colón. Tiene pinta de tenor. Bueno, vamos a ver, atención. Votación. Está muy serio, Ángel, pero fue un espectáculo. Debe estar emocionado. Para mí está emocionado. Votación para Alberto Samir y Sofía Macalli. Votación del señor Ángel Lebrito. Buenas noches para los tres. Alberto, Sofía, qué valiente, Sofía. Lo tuyo, la verdad, es increíble. Del no. mudo que te tocó la otra vez, ahora a este que habla hasta yo por te los codos. Decía que hoy te decía. Te adaptás que... a todo. Sí, pero yo hoy te decía que no nos tenías que mirar con la misma vara que a los bailarines. Tenías que ver nuestro progreso. Bueno, vos haces tu trabajo, deja que nosotros hagamos el nuestro, que no es lo tuyo. Alberto, me encantó la previa. La verdad, todo lo que trajiste, buenísimo. Muy buenos números. Has traído en la noche de hoy. Te felicito por ser el invencible hasta ahora del bailando. Limpiaste a dos, ya limpiaste a la Florimonte y a la Tauro. Así que la gente te apoya y vas a necesitar más ese apoyo. Porque con el baile no vas para ningún lado. No, no. La verdad no vi evolución, no me causó gracia como a las señoras del jurado. Temí por tu vida cuando saltabas para aquel lado y por las bailarinas que estaban allá atrás, pobrecitas. Esta parte, pero ¿no? No, las salitas tampoco. El piano... ¿Esta otra sí? No. Claro. Lo más lindo era el piano. Lo más lindo era el piano. ¿Están de acuerdo con lo que dice? ¿Están de acuerdo con lo que dice no, usted? ¡No, no, sí, sí. Sí, pero el que vota es él. Tenés ese problema, Alberto. Ellos no votan. No me gustó nada. Me pareció un horror. ¡No! Horror lo que hicieron. Horror. Y el voto de Ángel es un... ¡No! ¡Cero! ¡No, no es necesario! ¡Cero, cero, cero! Es la... Compramos un paquete de harina. ¡No, tremendo! ¡No, cero! No, los cero acá abajo del jurado en la pantalla acá abajo es... ¡Cero! ¡No! ¡El esfuerzo! Espera, chicos. ¡Cero! Cero, pero si fue para un lado, para el otro, hizo la salita, el zumbutrule, hizo 2 millones de cosas. Bueno, cero. No le gustó el cero. ¿Qué va a hacer? Mucho esfuerzo hace Alberto para un cero. No, está todo bien. Vamos a ver la compañera qué dice. Bueno, señores, votación de la señora Nacha Guevara. Buenas noches. Bueno, para mí ha sido algo extraordinario. ¡Vamos! ¿Qué es lo que he visto? Pero la alegría y el sentido del humor y la previa, como dice Ángel, fue estupenda. Y tuvo como
es lo que estábamos esperando todos. Todos estábamos esperando que vos hicieras eso. Esos gran jetés no me los olvido más en la vida. Es una cosa increíble. Y también cuando la tenías así y le echabas como con un salero. La sal, era increíble. Me divertí muchísimo y tuvo encanto, tuvo encanto. Así que para mí es un... A ver... ¡Sí! ¡Yeah! ¡Ah, bueno! ¡Cerrame! ¡Pero señores! ¡Ahí va! ¡Se va el bus! ¡Olvídate! ¡Prepara la parrillada que vamos! ¡Tachame la... No, cerrame la 8, tachame la doble! ¡Vamos con el doble 10 de la señora Nacha Guevara! Para el Barishnikov de este programa. Para el Julio Don. Para vos, impresionante. Impresionante. Bueno, señores, votación de la... Está emocionado. Votación de la señora Moria Casán. Hola, Alberto. Hola, Moria. Sofía, Romina, toda la gente que trajiste, toda tu familia, todo un placer saludarlos. Bueno, querido Alberto y Sofía, que son una pareja única, por una razón filosófica y porque además son únicos. Yo quiero decirles que determinado tipo de construcción artística necesita la presencia del no límite para ser llevada a cabo. Y ustedes no tuvieron límites. Por eso lo que hicieron, han construido como una especie de obra de arte. Ahí sentado en el piano era como un Liberace con levadura. Una cosa increíble. No paré de reírme. Un número antológico para mí. Porque a mí realmente lo que me provoca Samid, primero no es porque un recuerdo me remite al Gordo, muchas veces a Porcel, con el que trabajé tantos años, y tu imagen, me parece que estoy haciendo una película con él, que tantos nos divertíamos, esa cosa que sigue divirtiendo a los argentinos, y me parece que estás ocupando un lugar sensacional de cómico, de humorista, de traer alegría. Lo más difícil en la vida es reírse. La gente generalmente llora por las mismas cosas, pero no se ríe de las mismas cosas. Ok. Entonces, que vos nos hagas reír es como un bálsamo. Sofía, sos una bella mujer, que tenés toda la onda para acompañar a este caballero. Y después me mata la sensibilidad de Samid. Su emoción, su interés por el show, su amor por el país, su amor por su gente, por dejar adelante nuestra bandera, por traer a su familia, por traernos este show de los chicos que bailaron, de los cantantes que nos hicieron a todos emocionar. Solamente te puedo dar las gracias por un momento tan pleno y tan feliz. Reírnos, nos reímos todos. Hasta ahora no nos habíamos reído. Los chicos, los cantantes, increíble. Y fue desopilante. Yo lo categorizo y lo califico a lo que hicieron la performance de señor Samid y la señorita Sofía Macashi como una obra de arte. Mi puntaje es este. Señores, son 10. Vamos todavía. Qué bueno, qué lindo. Felicitaciones, Alberto. Muchas gracias por tus palabras, muchísimas gracias. Señores, llevan 20 puntos y eso que le puso un cero Ángel. O sea, metieron dos dieces pegados. Señores, vamos a la pausa y después de la pausa tendremos la votación de la señora Soledad Silveira, como la habrá visto solita, y la votación del señor Marcelo Molino para la revelación de este baile. En música clásica, que es Alberto Sabio. Usted se reía, yo le tuve fe siempre. Señores, vamos a la pausa. Gracias a mi amigo Horacio Paulini. Ahora a Luciano Marra por los zapatos de la bailarina, hacia los que seleccionan, los que usa el staff, y a los amigos de Speed. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más show. Te imaginé en mi corazón. Seguimos con más. Señores, vamos a ver qué puntaje le pone la señora Soledad Silveira. Hasta acá la rompió Alberto Samid para el puntaje de Nacha Guevara. Para el puntaje de Moria Casán tiene 20 puntos hasta acá. Recordemos que lo más alto es India Fernández con 34 y lo más bajo es Ergundemir y también Aiglen Bechara con 14. Señores, se viene el voto de Soledad Silveira. Samid, Sofi, Romina. Bueno, me pareció acertado lo que le hiciste hacer. Yo tengo que agradecerle en primera instancia su amor por la niñez y por los pibes que nos trae acá. Eso es lo que más feliz me hace. Segundo, le quiero agradecer que haya hecho reír tanto a la jurado Nacha Guevara, porque nunca la escuché reír tanto.
Te olvidas, cosa que me da te olvidas, niña. Me he reído con Anita Martínez y con el bicho Gómez. Y bueno, me refiero a este año. La risa tiene que ser sincera. Sí, bueno, nunca la escuché reír así. Me alegra mucho que la haya hecho reír tanto. Llénele la heladera a Moria Kazán de carne, por favor. Ya me la llenó, no, ya me la llenó. De vuelta, el freezer, el freezer. Alberto, creo que estás poniendo todo lo que podés. Obviamente falta mucho. Y no puedo dejar de ser coherente con el resto de los votos que hemos puesto. Te felicito, Sofía. Un placer, hija. Aguante Argentina, Samir. Mi voto secreto es... Señores, ahí está el voto de la señora Soledad Silveira. 20 puntos hasta acá y se viene el voto del señor Marcelo Polino. ¿Qué le pondrá Marcelo, señores? ¡Vamos a la pausa! No, quiero esperar el voto de Marcelo Polino, ¿eh? Gracias a la gente de Gancia por las bebidas de la barra. Gracias a Sport Club. Gracias a Chictarilla Pizza, espectaculares, ¿eh? Y gracias a Macro Print. Tres porciones me comí. ¡Vamos a la pausa, señores! Y un saludo al cuervo César Cuenca, que pelea mañana, 18 de julio, en China. 9:30 de la mañana en la categoría superligero por el título del mundo con un chino que se llama Yiyang, una cosa así, ¿eh? ¡Vamos todavía! Un beso grande a César. Señores, se vota Marcelo Polino. ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con más el show. Seguimos con más el show. Señores, votación final para el señor Alberto Samir. Lleva 20 puntos. Ángel vio un desastre, 0 propuso. Nacha vio una genialidad dentro del humor, 10. Moria, otra genialidad dentro del humor, 10, 20. Solita, me parece que viene un voto duro, todavía no lo sé. ¿Qué va a decir el señor? Está muy dividido el jurado. Votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, voy a rescatar que transmitieron alegría en una noche donde nos faltaron bastantes sonrisas en general. Y usted aportó como un disparate que nos hizo reír. O sea, de danza había poco, pero había alegría en lo que trajeron. Su compañera, excelente. El acorio que montó Romina me gustó. Robaste bien con el tema del piano, el cuentito que contaste. Así que bueno, me voy a dividir entre Ángel, la parada de Ángel y la parada de las maestras. Así que mi puntaje es un... Señores, el voto de Marcelo es un 5. ¡25! Muy bien, y quiero decirles que Alberto Samir y Sofía Macalli tienen el segundo puntaje más alto en la ronda. De música clásica, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Acá Sofía quiere decir algo. No, es que no entiendo. Estoy contenta, amigo, quiero hablar algo. No, no, muchas gracias al jurado y a todos por estar acá. Gracias, Alberto. Muchas gracias a todos. Gracias, chao. Buen fin de semana, ¿eh? Gracias, Sofía, qué grande, vamos. No, ya está, anda que nos vamos. Vamos a ir con la marcha, pero señores, fuerte el aplauso para el señor Alberto Samir. Y hasta acá llegamos con este Bailando 2015. Qué buen programa, me encantó, ¿eh? Nada, de Samir con estos dos pasos, el fin de semana se los hago a Lorenzo. Le hago así, le hago el otro y se muere. Bueno, señores, muchísimas gracias. Señor Ángel de Brito, muchísimas gracias, señora Nacha Guevara. Muchísimas gracias, señora Moria Kazán. Muchísimas gracias, señora Soledad Silveira. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos todas las noches aquí en La Pantalla del 13. El lunes tenemos un programón del Bailando 2015. Seguimos con música clásica y una sorpresita, ¿eh? Nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana. Chao, hasta el lunes. Gracias por la compañía de todos los días. Chao.